Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 11. Anhelo de más. ¿A quién de ustedes le gustan las miniaturas? ¡A mí! Yo colecciono estructuras en miniatura, como la Torre Eiffel o el Puente Golden Gate. ¡A mí me encantan las casas de muñecas en miniatura! Muy bien, la verdad es que esto de las miniaturas no tiene edad. Hay adultos que coleccionan autos, aviones y hasta superhéroes en miniatura. Y si usted es amante de las miniaturas y de la Palabra de Dios, le tenemos el sitio perfecto, el Museo de Israel en Jerusalén. Tal vez le cueste unos cuantos dólares, pero si tiene la posibilidad, vale la pena ir. ¿Saben qué encuentran en ese museo? ¡Los rollos del Mar Muerto! Muchos artefactos antiguos. Correcto, pero una de las exhibiciones más populares es un modelo en miniatura de la antigua Jerusalén. Mide unos 2.000 metros cuadrados y representa a la Jerusalén del periodo del Segundo Tiempo, es decir, la Jerusalén que recorrió Jesús. Fue construido a una escala de 1.50, lo que significa que Jesús, los apóstoles o cualquier otra persona tendrían una altura de unos 35 milímetros. Curioso, ¿no? Lo que primero llama la atención de los visitantes es el templo adornado en oro, con su gran patio. Pero, ¿por qué a los visitantes les gusta mirar un modelo de la ciudad de Jerusalén cuando están en la ciudad real de Jerusalén? Aquí está la respuesta. Porque un modelo es un símbolo del original. Nos permite captar su esencia. Nos ayuda a entender algo más grande y más complejo. Por eso Dios, en su maravilloso amor, nos dejó en la Biblia muchos modelos en miniatura de actividades e instituciones que son símbolos de realidades celestiales más grandes. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son algunos de esos símbolos que apuntan a realidades más grandes? En primer lugar, los símbolos del Éxodo. ¿Recuerdan qué grandes milagros hizo Dios por su pueblo al rescatarlos de la esclavitud en Egipto? Abrió el Mar Rojo en dos para que lo cruzaran. Les dio a comer maná y a beber agua de la roca. Muy bien. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos presenta esos elementos del Éxodo como símbolos de nuestra experiencia cristiana. Veamos lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es fácil descubrir que Pablo no está usando un lenguaje literal porque difícilmente alguien podría ser bautizado en una nube. Y mucho más difícil es que una roca siga por el desierto a todo un pueblo, como si tuviera piernas y pudiera caminar por sí misma. Lo que Pablo nos presenta es una serie de símbolos y realidades. Miremos. Al cruzar el Mar Rojo, Israel dejaba la esclavitud de Egipto y entraba bajo la nube en una nueva vida de libertad. Esto es un símbolo del bautismo, donde dejamos la vida de esclavitud bajo el pecado y entramos en una nueva vida en Cristo. Luego Dios les proveyó el maná para alimentarse, pero ese maná era un símbolo de Cristo, quien dijo: «Yo soy el pan de vida». Luego bebieron agua de la roca, y esa roca también simbolizaba a Cristo, quien le dijo a la mujer samaritana: «El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». ¿Lo notan? Pablo usa la historia del Antiguo Testamento como un modelo de las verdades espirituales que debemos vivir nosotros hoy, porque también debemos ser bautizados, debemos alimentarnos del pan espiritual que Jesús nos brinda en su palabra, y debemos beber del agua viva que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. En segundo lugar, los símbolos del santuario. Vamos a ser honestos.
Cuando queremos leer la Biblia de tapa a tapa, ¿qué pasa cuando leemos el Génesis? Quedamos fascinados por las historias de los patriarcas. ¿Qué pasa cuando leemos el Éxodo? Nos sorprendemos con los grandes milagros de Dios en Egipto y en el desierto. ¿Y qué pasa cuando llegamos a Levítico y Números? Provoca devolverse otra vez a Génesis. A mí me provoca saltar al libro de Josué. Ok, gracias por su sinceridad. Levítico y Números son libros llenos de leyes y ritos que, a los que vivimos en el siglo XXI, nos suenan extraños y alejados de nuestra realidad. Oigan bien, es cierto que a menudo son sangrientos y extremadamente detallados, pero contienen la mayoría de las indicaciones sobre ofrendas y sacrificios. Y esas ofrendas y sacrificios que se hacían en el santuario simbolizan la experiencia de la salvación. Recordemos el paso a paso. Un hombre llevaba un cordero al santuario. Ese cordero es símbolo de Cristo. Colocaba sus manos sobre él, símbolo de la confesión de nuestros pecados a Jesús. Luego degollaba al animal, símbolo de que fue por nuestros pecados que Cristo derramó su sangre en la cruz. Luego el sacerdote llevaba la sangre a distintos puntos del santuario, símbolo de que solo la sangre de Cristo tiene poder para redimirnos. Luego el sacerdote hacía expiación por el pecado, otro símbolo de Jesús, quien es el que realmente nos libra del pecado. Por eso Juan el Bautista, al verlo venir, exclamó: ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! ¿Lo notan? Es cierto que estos ritos no eran nada atractivos, ni se suponía que lo fueran, porque se trata de la cosa más fea del universo, el pecado. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Lo que vemos con estos sacrificios es un modelo, una especie de miniatura de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Y cuando los leemos desde esa perspectiva, los libros de Levítico y Números cobran un valor muy especial. Y en tercer lugar, los símbolos del descanso. Alguno podría estar pensando: eso está muy interesante, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el descanso? Bueno, es que para Dios nuestro descanso es tan importante que también nos dejó algunas miniaturas para que aprendiéramos a valorarlo y hallarlo. En Hebreos 4, Pablo habla del descanso usando el símbolo de la conquista de Canaán que fue liderada por Josué. Dios prometió un descanso para Israel cuando poseyeran la tierra de Canaán. ¿Qué pasó con los que no creyeron? Murieron en el desierto y no entraron en el descanso. ¿Y qué pasó con los que sí creyeron? Conquistaron Canaán y sí entraron en el descanso. Correcto. El mensaje es claro. Hay una estrecha relación entre la fe y el descanso. Si creemos en Dios, obtendremos descanso. De lo contrario, no lo obtendremos. Podemos vernos tentados a pensar que eso es historia pasada y que el descanso de Canaán nada tiene que ver con nosotros. Pero oigan bien lo que dice Pablo. Si José les hubiera dado el descanso, no se hablaría más tarde de otro día. ¿Lo notan? Hay una Canaán mayor que conquistar y un descanso superior que alcanzar. Solo en la Canaán celestial podremos alcanzar el descanso pleno y eterno que Dios quiere para sus hijos. Pero ese descanso pleno lo podremos disfrutar en miniatura cada semana, cada sábado, ese día especial que es una muestra, una degustación, un anticipo del cielo. Pero lo más maravilloso del pasaje es que, aunque se sirve de la Canaán del pasado para apuntar a la Canaán del futuro, nos dice que el día para entrar en ese descanso es hoy. Puesto que a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy. Dios nos dejó la experiencia del Éxodo para enseñarnos bautismo y comunión. Nos dejó los ritos del santuario para ilustrarnos el plan de salvación. Y nos dejó la conquista de Canaán para que deseáramos la mayor de todas las conquistas, la Canaán celestial y el descanso eterno junto a Dios. Y nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yacpa más cercana el libro Una Hora de Reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Thomas Cranmer fue uno de estos últimos. Nació en una familia adinerada aquí, en el pueblo de Ashlockton, el 2 de julio de 1489. Su educación comenzó en la infancia. Llegó a convertirse en un experto arquero, cazador y un diestro jinete. Ingresó en la Universidad de Cambridge a los 14 años y se graduó en 1511. Es nombrado profesor del Jesus College y terminó un doctorado en Divinidad en 1523. Pierde su beca cuando se casa, pero un año después, cuando su mujer e hijo mueren, la recupera. Su ascenso a arzobispo es inusual y nunca se volvió a repetir. El tema de actualidad en ese momento era el deseo del rey Enrique VIII de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón. Cranmer, comiendo con unos amigos, comenta que, en su opinión, el rey debería consultar a las universidades más destacadas de Europa para que estudiaran si puede o no divorciarse. Sus palabras llegaron a oídos del rey y le gustaron. Incluso llegó a comentar su gran estima hacia Cranmer. Este fue el comienzo del ascenso de Cranmer a arzobispo de Canterbury. Sin haber sido antes obispo y sin ningún deseo de renunciar a su posición en la universidad. Posteriormente, Enrique VIII se divorcia de Catalina y se casa con Ana Bolena, cuya hija Isabel I, más tarde reina de Inglaterra, era la ahijada de Cranmer. El regalo de Enrique VIII para Inglaterra fue romper el yugo de Roma y abolir el monacato, aunque en realidad seguía siendo un papista fiel. En la coronación de Eduardo VI, Cranmer predica un sermón donde compara al rey con el rey bíblico Josías. También Cranmer juega un papel importante en la primera traducción del libro de oración común al inglés, en lugar de utilizar el latín tradicional. En 1553, después de la muerte de Eduardo VI, María Tudor sube al trono, a pesar del intento de Lady Jane Grey de permanecer en él, algo que Lady Jane consigue solo durante 9 días. María saca a Esteban Gardiner de la Torre de Londres y lo nombra Lord Canciller. Después, envía a prisión a Thomas Cranmer por su papel en el divorcio de Enrique VIII con su madre y por sus creencias protestantes. Estando allí, lo llevan al tejado de la cárcel para presenciar el martirio de Ridley y Latimer en un intento por hacer que se retracte. Finalmente, Cranmer renuncia a su fe y declara su lealtad al catolicismo. Pero esto no le aseguró la libertad. Lo juzgan aquí, en la iglesia de Santa María. Le obligan a escuchar un sermón contra él durante 2 horas.
Cuando lo traen para una retractación pública, permanece de pie en una plataforma de madera que se apoyaba en una columna, donde hay una brecha que aún se puede apreciar hoy en día. Se puso en pie y actuación anterior y defendió sus enseñanzas previas. Lo llevaron al lugar de la ejecución. Mientras las llamas crecían a su alrededor, mete primero en el fuego su mano derecha, la mano con la que había firmado su retractación, diciendo: "Esta mano indigna debe quemarse primero". La mantiene ahí hasta que colapsa en medio de las llamas. María continúa masacrando 250 protestantes más durante su reinado. Cuando ella muere, Isabel I sube al trono. Uno de sus primeros actos como reina fue restablecer el libro de oraciones. Aunque Cranmer se retractó bajo la presión de la persecución, en el último momento de su vida fue un héroe fiel a Dios. Proverbios 24:16 dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta de nuevo. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que te levantes. Muy bien, alabemos a nuestro Dios a través del canto. Tus brazos.
Espíritu en mí, por tu gracia y amor. Salvador.
esta hora, Señor, queremos darte gracias porque eres un Dios lleno de amor, de misericordia y de perdón. Estamos aquí, Padre, porque necesitamos de ti. Estamos aquí para poder oír tu voz. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, cada corazón sea tocado por tu Santo Espíritu. Que esta semana sea una semana de grandes victorias en nuestras vidas. Tú conoces nuestro hogar, tú conoces nuestra familia, tú conoces nuestros temores. Padre amado, sabemos que el tiempo se acaba, sabemos que estás a las puertas. Confirma nuestra fe y confirma la esperanza de la segunda venida en nuestro corazón. Bendice este servicio, llénanos de tu presencia y danos el gozo de sentirte en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Calurosa bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Pero en esta mañana queremos darle la bienvenida a Juliana, la hija de la hermana Ruth. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Amén. También le damos la bienvenida a la hermana Irma y a su esposo Clemente. Ellos están allá en la parte de atrás. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a la casa de Dios, donde encontramos el amor en Jesús. Para seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, lo haremos con el canto tema, ¿A quién iré? Oh,
sentarse. Muy bien, pueden sentarse. Y ahora es un momento especial de probad y ved. Vamos a ver el video y luego vamos a entonar el canto y recoger los diezmos y ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy. Terminé con las deudas. Todo comenzó cuando cambié de trabajo. Mi salario se acortó significativamente, pero mis hábitos de gastar se mantuvieron igual. Me hundí en las deudas y todo era mi culpa. Me sentía horrible. Antes de cambiar de trabajos, daba el 10% de mis ingresos como diezmo, 10% en ofrendas y 10% a la caridad. Ahora solo devolvía el diezmo y me tomaría 4 años para ser libre de la deuda. Pero no quise esperar tanto. Pensé en Malaquías 3. Dios nos desafía y prueba con los diezmos y ofrendas. Respiré profundamente y tomé la decisión de dar el 10% de mis ingresos como una ofrenda misionera, aparte del diezmo. La verdad es que estaba esperando encontrar un trabajo independiente y así poder cubrir el dinero de las ofrendas. Pero ¿saben qué pasó? No se presentó ningún trabajo extra. Pero ¿saben qué también pasó? 10 meses después de que empecé a dar las ofrendas, estaba libre de deudas. No me pregunten cómo. Supongo que son las matemáticas de Dios. Él nunca me dio dinero extra, pero hizo mi vida más barata. Hubo una vez que tuve que comprar un boleto de avión para ir a visitar a mi padre enfermo. Y el ticket me costó solo $110, $140 menos del precio normal. Después de eso, un amigo se ofreció llevarme al aeropuerto sin cobrarme nada. Luego, un amigo me ofreció quedarme en su casa, en una habitación disponible, sin pagar alquiler. ¿Puedes ver cómo las matemáticas de Dios trabajan? La lista sigue y sigue. Escrito por Andrew McKesney. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, desafía al Señor. Ponlo a prueba y sé testigo de cómo depender enteramente de Él te transforma y te alegra. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. La palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Así de que ahora voy a pedir a los diáconos que se pongan de pie y vamos a tener una oración. Padre, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, grande en misericordia y verdad. Porque tú, oh Dios, nos amas incondicionalmente. Tú nos das, oh Dios, hasta que sobreabunde. En esta hora, Padre, te pedimos que se va a devolver la parte que a ti te corresponde, que también, oh Dios, toques nuestro bolsillo para que podamos devolver una ofrenda generosa para las misiones y para el sustento de tu iglesia. Quédate con cada corazón en esta mañana. Toca, oh Dios, el corazón para que alegremente depositemos esa hermosa ofrenda. Quédate con nosotros en esta mañana y que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesús, amén. Al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, hoy Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Aparte de
nosotros un pobre criador, miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuanto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo, mi maestro, te doy mi Señor, clamó el hombre, acepta tu don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre guiador. De todos los presentes, es ese el mejor. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, y Cristo, mi maestro, te doy mi corazón. Muy bien, queremos invitar a todos los jóvenes de nuestra iglesia, los niños, los de cuna, todos los niños que quieran participar, pueden venir al de la historia infantil. Y vamos a pedir a una diaconisa o una maestra que por favor se siente ahí también al lado de los niños para que después de la historia infantil ellos puedan darles una canastita y guiarlos. Quisiera quizás una otra diaconisa de este lado, porque a veces los niños se van por el centro, y así es de que, para que los puedan guiar de este lado de acá. Así es de que, por favor, ¿verdad? Las hermanas nos pueden apoyar en eso, y así es de que ahora vamos a escuchar la historia infantil. Hola, chicas y chicos, la historia de hoy se llama Perdido y Encontrado. El versículo para memorizar está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice: que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El mensaje es: podemos servir a Dios donde quiera que estemos. ¿Alguna vez has sentido que los adultos piensan que eres demasiado joven? ¿Desearías que te dejaran hacer algo realmente importante? ¿Puedes hacer un buen trabajo en algo muy importante? Si contestas afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, la historia de hoy es para ti. Jesús estaba emocionado. Iría a Jerusalén a celebrar su primera Pascua. Cada año José y María iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, pero Jesús se había quedado todo el tiempo en casa. Así que esta era la primera visita a Jerusalén desde que era un bebé. Jesús no lo sabía, pero sus padres estaban nerviosos con este viaje. Recordaban cómo el rey Herodes había querido matar a su hijo cuando era un bebé. Era divertido visitar a sus queridos primos y a sus amigos. El camino polvoriento estaba congestionado con la gente y todos se encontraban en un ambiente festivo. A veces Jesús caminaba entre las mujeres y los niños. Otras veces caminaba detrás de los hombres. El grupo de Nazaret se iba acercando a la ciudad y comenzaron a cantar el antiguo pero querido himno. Me regocijo con los que me dicen: a la casa del Señor iremos. Nuestros pies están ahora pisando tus puertas, oh Jerusalén. Cuando los polvorientos pasajeros contemplaron la ciudad, dieron un grito de regocijo. Jesús elevó su mirada y contempló los primeros rasgos del templo. Entonces divisó esa masa reluciente de mármol blanco con oro. Pronto la familia halló un lugar para quedarse. Más tarde, José y María llevaron a Jesús al templo donde se estaba celebrando el servicio vespertino del sacrificio. Al contemplarlo, Jesús meditó profundamente.
Por primera vez veía el cordero en el altar. Mientras observaba el servicio de la Pascua, Jesús comenzó a darse cuenta que los sacrificios lo señalaban a Él. Algún día Él serviría como el Cordero de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Cuando terminó el gran festival, la gente empacó sus cosas y se preparó para regresar a sus hogares. El grupo de Nazaret se dispersó por el camino. María caminaba y hablaba con las mujeres que iban enfrente. José y los hombres seguían detrás de ellas. Los niños corrían yendo y viniendo entre los dos grupos. Al atardecer, cuando la gente se encontraba lista para acampar, María llamó a José y le preguntó, ¿has visto a Jesús? Luego ambos lo llamaban mientras lo buscaban. Pero Jesús no estaba donde lo buscaban. Nadie lo había visto en todo el día. La última vez que alguien recordaba haberlo visto fue en Jerusalén. Era ya demasiado oscuro para viajar. No había nada que pudieran hacer excepto orar. A la mañana siguiente, José y María se levantaron antes que amaneciera y se encaminaron rápidamente a Jerusalén para buscar a su hijo. Durante todo el día lo buscaron en los mercados y las calles de la ciudad, pero no encontraron a Jesús por ninguna parte. A menudo se acordaban del perverso rey Herodes. ¿Estaría su hijo en peligro? Al día siguiente lo buscaron de nuevo. Finalmente fueron al templo y lo buscaron entre sus pilares y portales. Al fin escucharon el tono dulce de la voz de Jesús. Jesús había estado ocupado pensando en la forma cómo iba a servir como el Cordero de Dios. Había permanecido en el templo tratando de aprender todo lo más que podía. José y María lo encontraron sentado a los pies de los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Los maestros estaban sorprendidos de todo lo que el niño sabía. ¡Hijo mío!, exclamó María cuando lo encontró. ¿Por qué nos has hecho esto? Hemos estado terriblemente preocupados. Te hemos buscado por todas partes tratando de encontrarte. Jesús miró con sorpresa a sus padres y les preguntó, ¿por qué han estado buscándome? ¿No saben que en la casa de mi padre me conviene estar? De esta manera Jesús demostró que sabía quién era su verdadero padre. Se encontraba en su ambiente en la casa de Dios. Jesús vio la preocupación que tenían María y José. Los amaba y obedientemente regresó con ellos a Nazaret. Dios quería que él continuara sirviendo por algunos años en su casa y en la carpintería por algunos años más. Tal como Jesús, podemos servir en la casa, en la escuela y en la iglesia. Podemos servir a Dios en cualquier lugar donde estemos. Esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar, haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puedes
tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano en... Una frase que la conocemos nosotros, bueno, menos en nuestro país desde muy niño, que dice, lo dijo el apóstol José Martí, dice, los niños son la esperanza del mundo. Y realmente yo lo creo así. Yo lo creo así y es bíblico cuando Jesús dice todo lo que dice con respecto a los niños. Dejad que los niños vengan a mí. Y también nos aconseja que nosotros debemos ser como niños. Así que debemos de educarlos, cuidarlos y protegerlos, porque los niños son muy inocentes y todo lo hacen de corazón. Que Dios bendiga a todos los niños de nuestra iglesia y los niños del mundo. Los invito a buscar reverentemente en su Biblia la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónica. Primera de Crónica, capítulo 12, Primera de Crónica, capítulo 12, y vamos a dar lectura al versículo 32, repito, Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 12, amén, perdón, sí, versículo 32, capítulo 12, versículo 32 de Primera de Crónica, dice la palabra de Dios: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Palabra de Dios. Ahora los invito a todos, los que quieran participar, yo creo que este es un momento que todos nos gusta participar, es el momento de la oración intercesora. Recuerden que la oración intercesora, nosotros nada más somos un punto, la parte clave está en nuestro Señor. Nosotros somos nada más que un medio para llegar y llevar las peticiones al altar. O sea que nosotros no perdonamos, o nosotros no somos nadie, aquí el único que perdona y recibe eso en nuestro Dios. Los invito al escuchar todo lo que quieran venir al frente a traer a los pies del Señor sus peticiones y también sus agradecimientos, porque también debemos agradecer al Señor por todas sus bendiciones. A Él mis problemas le doy. Tristezas las pongo a sus pies, y cada vez que yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis problemas a pongo a sus pies, y cada
sentarnos. Oremos. Bendito Padre que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos una vez más en tu templo sin ningún tipo de preocupación y sin persecución. Te damos gracias por eso, mi Dios, porque podemos expresar libremente que tú eres nuestro Dios, que tú vives y que permanece para siempre, y que tu palabra es viva, y que tu palabra penetra hasta lo más profundo del cuerpo. Queremos, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de los que estamos aquí presentes hoy. Aquí está tu pueblo, parte de tu pueblo, Señor, reunido, humillado delante de ti, reconociendo tu poder, tu amor y tu bondad. Dándote la gracia, Señor, por las bendiciones recibidas hasta hoy. Dándote la gracia por un día más de vida. Dándote la gracia porque tú siempre nos escuchas, mi Dios. Y queremos, Señor, que todavía nos siga escuchando el clamor de tu pueblo y de aquellos los cuales clamamos a ti, porque sabemos y reconocemos que tú tienes el control sobre todo. Damos gracias por tu creación divina, mi Dios, incluyendo fundamentalmente la raza humana. No diste ese privilegio, mi Dios, para que reináramos sobre todo animal en la faz de la tierra. Queremos agradecerte por eso, mi Dios. Pero en este momento, mi Dios, hay un grupo de personas que estamos aquí clamando a ti por tu misericordia, por tu cuidado, por tu sanidad. Nosotros pedimos sanidad para la tierra. Sentimos que tú tienes el poder todavía. Sabemos, mi Dios, que tu llegada está a la puerta. Los eventos que están sucediendo lo demuestran. Pero hay un pueblo todavía que tiene esperanza. Y estamos haciendo un llamado a través de la oración, mi Dios, para que tú toques la tierra. Sobre todo aquellos que aún no han podido conocer por un motivo u otro tu palabra y a través de ella tu amor y tu bondad. Que tu amor y tu bendición lo alcance en los más rincones de la tierra. Y que nos dé a nosotros la fuerza, el deseo de seguir proclamando tu palabra. Es la misión que tú nos has dejado. Este pueblo humillado delante de ti, no quiero mencionarlo uno a uno por si se me olvida, pero tú conoces el sentimiento y el corazón y la mente de cada uno de los que estamos aquí y cuáles son nuestras peticiones. La ponemos en tu mano, mi Dios. La ponemos a tus pies para que tú la retengas en tu altar y le dé la respuesta adecuada en el momento indicado. Nosotros queremos que sea ya porque somos seres humanos, pero tu tiempo es perfecto. Pero rogamos nuevamente, Señor, que tenga piedad y toque la tierra para poder terminar la obra que nos has encomendado. Bendice a cada uno de los que están presentes. Bendice a aquellos que están conectados a través de las redes. Tócalo allí donde esté, mi Dios. Derrama tus bendiciones sobre ellos, porque tu bendición es tan infinita que alcanza para todos. Así lo creemos. Te pedimos también, Señor, hoy por el predicador de esta mañana, el pastor que nos visita, Señor, desde McAllen, es el que tú has escogido para esta semana. Úsalo, Señor. Dale sabiduría para que pueda emplear los conocimientos que tú le has dado. Que su palabra sea de crecimiento espiritual para cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos escuchan a través de las redes. Tú tienes tu misión, mi Dios, con cada hombre, con cada ser que tú usas. Esperamos que en el día de hoy tú uses al pastor de acuerdo a tu divina voluntad.
Bendice a cada uno de los que están aquí presentes nuevamente, Señor, y perdona nuestros pecados. Todo esto lo pedimos, lo rogamos y lo agradecemos por la preciosa sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea para Dios. Presentar a un hombre de Dios, este hombre que ha sido, especial, ¿verdad?, que habíamos olvidado, y tenemos también una persona que lo va a presentar, disculpen. Hermanos, esta mañana seremos honrados con un especial para la honra y gloria de nuestro Dios por la hermana Liliana Oropesa. Para ella es el tiempo. Para honra y gloria de Dios. Amor salvó mi vida.
Gracias por recordarnos los hermanos, se me había olvidado. Y no quiero que me vayan cuando salga a tirar tomates porque evadía el... Ahora sí, como decía, tengo la oportunidad, pastor, acérquese acá, el pastor José Cabrera. Solamente voy a decir dos cosas de él, porque le voy a dejar para que él presente parte de su biografía como tal. Nos visita de McAllen, Texas. Es un hombre de Dios con 27 años de experiencia. Empezó muy joven y está aquí para compartir la palabra de Dios hoy. Así que es un gusto, pastor, la iglesia del Southwest de aquí de Rosenberg y todos los hermanos aquí presentes le damos una calurosa bienvenida. Siéntase en su casa. Gracias. Y lo dejamos en compañía de nuestro Señor. Gracias. Feliz sábado, ¿cómo están, hermanos? Gusto de saludarles. Qué alegría poder estar juntos iniciando una serie de conferencias muy especiales, en tiempos especiales. Y yo quisiera también respetar a la iglesia virtual que ustedes tienen y que tenemos, que gracias a la tecnología podemos estar conectados en la distancia. Vemos acá varios hermanos que ya están conectados, pero en especial Norma Moriones dice, pido oración por su salud. Y también tenemos saludos desde El Salvador, nuestro hermano Luis Arabia. ¿Cuántos de El Salvador estamos acá? A ver, levanten. ¡Wow! A ver, otra pregunta. ¿Hay alguien que no sea de El Salvador? ¡Qué hermoso, hermano! ¿Cuántos mexicanos tenemos hoy? ¡Excelente! ¿Cuántos americanos de Estados Unidos? A ver, nacidos acá. Perfecto. Bueno, hermanos, qué alegría, ¿no? Todos con una misma bandera, que es el cristianismo. Mi nombre es José Luis Cabrera. Soy de Bolivia. Bolivia, ahí en el corazón de Sudamérica. Me alcanzó con el Evangelio cuando era muy, prácticamente 12 años, ya me van a ir conociendo, y a los 20 años Dios me dio el privilegio de ser el pastor de la iglesia donde me bauticé. Rápidamente el Señor nos fue preparando y tuvimos el gozo de servirle en diferentes países, pero en especial, hermanos, en el privilegio de servirle en el ministerio. Mi nombre, como les dije, José Luis Cabrera. Vamos a ver si aquí, ok, si me ayudan. Sí, ok, ahí sí, parece que sí. Les quiero presentar a mi familia, porque más que una conferencia o nueve conferencias, quiero conocerlos. Y ahí está mi hijita Keila Cabrera, tiene 17, ya va a cumplir casi 18 años. Está Josué, que acaba de cumplir 20 años, y está mi esposa Sabeli. Si ustedes notan, ahí le colocamos varias banderas porque mi hijita es de Chile. No sé si tenemos hermanos de Chile, acá en la red sí, pero Josué es de Bolivia, igual que yo, y mi esposa es de Colombia. Así que tenemos ahí varios países y tenemos el privilegio de servir al Señor. Y ese es mi equipo. Yo los felicito porque acá tenemos un equipo grandioso de audiovisuales. Ellos son mi equipo ahí en McAllen. Mi esposa es la que produce todos los artes que ustedes van a ver ahora. Josué es el de cámara y mi hija es el que maneja las redes también. Así que somos un equipo que en esta pandemia no quedó otra que salir y ponernos en las manos de Dios. Yo estoy feliz, hermanos, de estar acá. Quiero felicitarlos porque quiero que el mundo sepa que en esta iglesia hay grandes milagros. Porque, hermanos, en plena pandemia, muchos pastores pensábamos, ¿qué va a pasar con mi iglesia? ¿Qué va a pasar con mi templo? ¿Será que se va a cerrar? ¿Será que va a ocurrir algo? Y ustedes, en plena pandemia, Dios les regaló este lugar, este santuario. ¡Qué maravilla, hermanos! O sea, esto es, yo les decía, para escribir un libro para que el mundo sepa. Y en este momento alabo al Señor por todo lo que está haciendo en esta iglesia. Vamos a inclinar el rostro para orar, hermanos. Querido Dios, gracias, Padre, por ser un Dios de amor. Vamos a abrir tu palabra. Tú tienes un mensaje hoy para cada corazón.
de aquellos 114 hijos tuyos que están aquí y de los miles que pueden estar conectados en las redes. Queremos, Señor, tu presencia. Háblanos por medio del estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Queremos que siga con un poquito de dificultades acá para poder... Ah, ok, perfecto. Todo es mejor cuando se lo enciende, hermano. ¿No es cierto? Ahí sí, perfecto. El tema de hoy, un llamado urgente para este tiempo. Es uno de los 9 temas, de las 9 conferencias que vamos a dar a lo largo de esta semana. Vamos a estar hoy y en la tarde a las 7:30 y durante todas las noches hasta el próximo sábado, terminando por la mañana. ¿Qué vamos a aprender juntos entonces? Del 11 al 18. Ustedes van a recibir hoy en la tarde, unas 5 horas antes, ya el link con el tema del día para que lo puedan compartir a nuestros amigos, y los que puedan llegar acá estaremos también de manera presencial. Mañana el tema va a ser una estatua imponente, que ya la tengo acá ilustrada de manera visual y la tengo también de manera personal. Vamos a estudiar juntos. Los que ya conocemos vamos a ser fortalecidos, los que no conocemos vamos a aprender en qué tiempo estamos viviendo de manera sencilla, pedagógica, para poder preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos, el día lunes vamos a tener un futuro revelado. Vamos a colocar primero, sábado, domingo, vamos a colocar una plataforma profética para entender lo que estamos viviendo. Y a partir del día lunes ya vamos a ver las experiencias que tú y yo tenemos que vivir antes de que Cristo venga. Los temas serán, como los tienen en pantalla, el zarandeo, el sellamiento, la lluvia tardía, a prueba de fuego, la cueva de la esperanza, y vamos a terminar el próximo sábado 18 con el tema reavivamiento y reforma, la más grande necesidad de la iglesia. Son temas que ustedes conocen, pero que en estos tiempos necesitamos volver a estudiarlos, volver a profundizar, porque no es lo mismo el 22 de octubre de 1844 que el 11 de septiembre del 2021 en plena pandemia. Es momento de estudiar, es momento de escudriñar, pero sin miedo, sin temor, sino con esperanza, porque las profecías son para darnos esperanza, y esto es lo que vamos a estudiar. Así que, hermanos, el tema de hoy, un llamado urgente para este tiempo. ¿Cuál es el tema? Un llamado urgente, ojo, urgente, no solo importante, urgente para este tiempo. ¿Cuál es el ideal de iglesia, de hijos que Dios quiere para estos tiempos? Les quiero dar una noticia que ustedes lo saben, pero se la quiero afirmar. Todo cambió, hermanos. Todo cambió. Ver a los 114 hermanos aquí con tapaboca, el tener que cuidarnos, el tener el temor para ir a un templo, el temor por las cepas que están volviendo a surgir, el temor, todo ha hecho, todo ha cambiado. El que no era firme se fue, el que estaba más o menos está luchando por mantenerse, y el que vive una comunión con Dios real está firme, está aquí y está allá también, porque hay algunos que no pueden venir por un tema, que por salud. Mis hermanos, todo cambió. ¿Cuál es el ideal de Dios? En Hechos capítulo 13, verso 22, leemos juntos: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y quien hará todo lo que yo quiero. Aquí están las dos características de los hijos de Dios para el tiempo del fin. Harán, dice, que serán conforme a mi corazón, dice Dios, y harán todo lo que yo les, todo lo que yo quiero. Harán la voluntad de Dios. Ahora, ¿de quién estaba hablando? De David. ¿Quién fue David? Ustedes conocen quién fue este personaje, pero saben, hermanos, David fue perseguido, y estando en una cueva, cuando pareciera que todo estaba perdido, él empieza a mirar
que miles y miles y miles de soldados empiezan a llegar a la cueva. 2,000, 3,000, 4,000. Pero me llama la atención el versículo 32 de Primera de Crónicas, capítulo 12, que es el versículo central del mensaje de esta mañana. Vamos a leerlo juntos. Dice: de los hijos de Isaacar, 200, no son miles, ojo, 200 solamente, pero estos 200 tienen cuatro características importantes: principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, y también cuyo dicho, cuyo testimonio seguían. ¿Cuántos hermanos? Todos, todos sus hermanos. Mis queridos hermanos, aquí nosotros notamos cuatro características para los hijos de Dios del tiempo del fin. El objetivo del mensaje de hoy es motivar a la iglesia, despertar a la iglesia, porque hay una misión para cumplir, y tú lo puedes hacer de manera cibernética. Yo tengo acá a todos ustedes, los que están en casa, tengo un celular para compartir en este momento estos mensajes. Yo no necesito ir a una casa y a tocar hoy en día. Es maravilloso, hermanos, cómo se está terminando la predicación del Evangelio por medio de las redes. En este momento tenemos en la iglesia donde pastoreo 600 personas conectadas. A esos 600 los tengo ahora. Y los 200 que ustedes no hace poco comenzaron, que muy pronto serán miles, que ya están con la red de Southwest, también nos tenemos que unir. Porque, hermanos, de esta manera se va a terminar la predicación del Evangelio. Y es por eso que importante es esta semana. El versículo dice que nos da un llamado a ser principales y entendidos en los tiempos. ¿Qué significa principal? Cabeza. Si eres guía, si eres carpintero, el mejor de Houston. Si eres contador, el mejor de Houston. Si eres estudiante, la mejor de Houston. Dios nos llama para ser cabeza. Por eso yo quiero, por favor, que ustedes despierten. Despierten a lo que Dios les ha dado. Hay 114, pero somos 140, me decía el pastor y los líderes. 140, si estuviesen todos, somos 140. Pero acá hay 500 asientos. ¿Por qué Dios les dio 350 más? ¿Por qué? Porque hay un plan para crecer, porque ustedes tienen que transformarse en la iglesia principal de Houston, no para creerse más, no para enorgullecerse, sino porque Dios no le regala más de $1,000,000 a cualquiera en tiempo de pandemia. Y yo quiero animarles a despertar, a ser principales. Pero dice también: entendidos en los tiempos. Ahora por las redes, hermanos, se lee de todo, se escucha de todo. ¿Qué escuchar? ¿Qué leer? ¿Cómo interpretar un 11 de septiembre? ¿Hago caso a Facebook? ¿Hago caso a un WhatsApp que me llega? ¿Pro vacuna, otra vacuna, colocándole fecha a la segunda venida? Hay de todo, y a veces pastores. Pero acá dice Dios: yo tengo un llamado para que tú seas un entendido en los tiempos. ¿Qué significa? Significa que las profecías no son dadas para nosotros para transformarnos en un pueblo sábelo todo. Son dadas para nosotros porque hay un mensaje para proclamar, pero para eso tengo que ser entendido en los tiempos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tengo que tener identidad. ¿Y qué quiere decir que tengo identidad? Sé de dónde vengo, que sé quién soy y que sé a dónde voy. Mis hijos tienen que ser entendidos en los tiempos. Y yo quiero proponerles en esta hora que este cuadro, que lo vamos a colocar en pantalla completa para aquellos que están en casa, ese cuadro va a ser nuestro GPS para esta semana y para el tiempo del fin. Lo vamos a estudiar histórica, bíblicamente, proféticamente. Usted tiene que conocer en qué consiste el sellamiento.
Tiene que conocer qué consiste la lluvia tardía, el fuerte pregón, el zarandeo, el tiempo de angustia previo. Pastor, yo sé muchas cosas, pero en el 2021 necesitamos volver a estudiar. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, hermanos. Porque todo lo que fue teoría en estos 150 años está a punto de ser la práctica pura, la vivencia pura. Y yo te quiero animar al estudiar a no tenerle miedo a las profecías. Cuando tú veas las bestias de Daniel que vamos a estudiar, cuando tú veas la estatua de Nabucodonosor, no es para tener miedo, todo está preciso, todo está puntual. ¿Cuándo termina el tiempo de la gracia? ¿Cuándo va a salir la ley dominical? ¿Qué es el 666? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es el sello de Dios? Hoy en día todo está mezclado. Necesitamos tener un mensaje nítido, cristalino. Y es por eso, hermano, que te invito, te desafío a ser entendido en los tiempos. Pero también decía el texto, sabían lo que Israel debía hacer. Yo estoy seguro, hermano, que tal vez no hemos comprendido con cabalidad lo que está ocurriendo en esta iglesia. ¿Cómo es posible? Tenían 600,000. En 2x3 reúnen 100,000 más. Y después les dan 3 años acá. Regalos y regalos. Y una iglesia pequeña que estaba por años pequeña acá se une con la que viene de los 140, de los 140 hermanos. ¿Y cómo Dios les da lo que les da? ¿Saben, hermanos? ¿Qué quiere Dios en 10 años? Que sigamos los mismos. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que sepamos lo que Israel debía hacer, que es entender por qué Dios les regala este santuario, entender cuál es el propósito, que los que pasan a cantar cumplen una misión, que los que están en audio cumplen una misión, que las diaconisas, que los niños cumplen una misión. Hermanos, ahora por la misma pandemia estamos hasta distraídos, pensando más en el virus que en el mensaje. No digo que no es real, el virus mata, la pandemia es real, la vacuna también. Pero a veces estamos, el diablo a lo largo de toda la historia, hermano, nos quiere distraer todo el tiempo. Primero las Torres Gemelas, después Afganistán, que el terremoto de Haití, el terremoto de Acapulco. Y tiempo basado en las noticias y entristeciéndonos, estresándonos, deprimiéndonos. Y la pregunta es, ¿y la misión dónde está? Entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer. Pero también dice, tenían un testimonio vivo, hermanos. ¿Sabes cuál es el mejor sermón que va a ser predicado en esta tierra? Tu vida, tu experiencia con Dios, tu relación con Dios. ¿Quieres transformar a tus hijos a los caminos del Señor? Sé un padre transformado. Sé una madre transformada. En mi metro cuadrado yo tengo que brillar y tiene que verse quién soy, porque soy un testimonio vivo. El llamado entonces es, sabían lo que Israel debía hacer, entendidos en los tiempos, y su testimonio seguían todos sus hermanos. Pero de manera natural, hermanos, no para figurar, para aparentar, sino como resultado de una experiencia con Dios. Mis queridos hermanos, entonces Dios nos hace un llamado. Saben ustedes que vengo de Bolivia, pertenecía a la división sudamericana. Para los que están conectados, la Iglesia Adventista tiene 13 divisiones a nivel mundial. Está Sudamérica, está Interamérica, y acá pertenecemos a la norteamericana. Venía de Sudamérica. Y en el año 2010, cuando trabajaba en el sur de Chile, administrando las iglesias en ese lugar, en el área de evangelismo, en el 2010, la junta de la división, preocupada, saca un documento que nos hizo temblar y en esta hora también es relevante. Lee un poco ese documento. El desafío de alcanzar más
de 6,000 millones de habitantes, esto era en el 2010, recuerden, del mundo, con el mensaje divino para el tiempo del fin, ayúdenme a leer, ¿qué dice? Parece imposible. Dicha tarea es abrumadora desde la perspectiva humana. El rápido cumplimiento de la gran comisión de Cristo en algún momento cercano parece improbable. Dos verbos, imposible e improbable. Mis queridos hermanos, la iglesia sigue avanzando por causa de su misión. Eso es lo que nos distingue de otros. Hay miles de iglesias en Houston, otras grandes, otras de 100,000, de 50,000, de 20, de 30. Lo que nos distingue es un sentido de misión, es el mensaje de los tres ángeles, es un mensaje claro, nítido, que lo vamos a estudiar en esta semana también. Pero el propósito de la misión. Yo quiero comentarles algunos datos. Somos más de 20 millones de miembros, 128,000 templos, 25,000 pastores que en este momento estamos predicando unido a nuestros hermanos laicos, 61 casas editoras, 790 hospitales y clínicas, 19 fábricas de alimentos en el mundo, 8,208 escuelas, 1.9 millones de alumnos en nuestras escuelas, colegios, Sudamérica, universidades. Tenemos 500 emisoras de radio, 8 satélites comprados o alquilados algunos para la predicación del Evangelio. Cualquiera que escucha esto puede decir, ¡wow! ¡Qué iglesia! Pero les hago pensar en lo siguiente. Llevamos 100 años para bautizar 1,000,000. O sea, en 100 años logramos ser el primer millón. Hoy en día, cada año en el mundo se bautiza 1,000,000 de personas. Eso quiere decir un bautismo cada 22 segundos, una iglesia organizada con 56 minutos, cada 4 horas 56 minutos nace una iglesia. Estamos presentes en 218 de 234 países de la ONU. Estamos creciendo por el sentido de misión, pero todavía es imposible, es improbable. Porque miren, hermanos, los desafíos mundiales, ustedes han escuchado de la ventana 1040, donde está el 65% de la población a nivel mundial. ¿Sabían ustedes que hay millones y millones de personas que nunca han oído la palabra Jesús? Ahí está. Donde el hinduismo está presente, donde el cristianismo está presente y donde la iglesia adventista mínimamente presente. Ustedes ven ahí los datos. 65% de la población. ¿De qué manera vamos a llegar ahí? Yo creo que es el tiempo, hermanos. Yo creo que la pandemia, aunque Dios no la mandó, aunque Dios no crea virus, la pandemia es uno de los llamados que Dios está dando en el tiempo del fin. Porque si no despertamos con esto, díganme, ¿qué vamos a despertar? Es el momento, por eso yo felicito, me voy. Bueno, recién he llegado, no me voy a ir todavía, pero estoy impactado por la manera como Dios los está bendiciendo a ustedes. Y quiero animarlos a que despierten, porque no es por nada. ¿Cuántas iglesias hay que pasan años y años y te siguen alquilando y alquilando y arrendando y arrendando de un lugar, de un garaje, de un cuarto para un departamento? Y ustedes, hermanos, y no solamente ustedes, tienen toda esta red para predicar el Evangelio. Pero si tú no compartes este link, si tú no compartes, no va a pasar nada. Va a llegar el 2040 y no va a pasar nada. Por eso están las redes, por eso están las redes. Miren lo que ocurre ahí en los Alpes. La Radio Mundial Adventista es la que está de alguna manera subvencionando esta campaña, ayudando en esta campaña. Somos 40 pastores al mismo tiempo predicando en todo Houston, de diferentes partes del mundo. Estamos hoy, hermanos, es algo grande. Miren lo que pasa en los diferentes lugares, donde no hay energía, donde no hay internet. La Radio Mundial envía esas radios que son a fricción y funcionan y se llega con la predicación del Evangelio.
Miren ahora cómo estoy predicando. Tengo retorno visual, tengo pantalla, tengo cámara electrónica acá, robótica acá. En esos lugares, con esa simple radio, está llegando el Evangelio. Miren ustedes lo que pasó en Sudán. ¿Ven esos niños que están ahí? No sé si alcanzan a ver, tienen una computadora en la falda que alguien les hizo llegar, pero lo están tapando porque si los encuentran los matan. Y están recibiendo la señal vía internet y están recibiendo. ¿Y sabían ustedes que en este momento ellos pueden estar recibiendo esta señal? Gracias al internet. Miren acá, en Etiopía, ese grupo con el guitarrista que ven a su derecha, estaban escuchando la Radio Mundial Adventista y llamaron a la radio diciendo: ¿usted esta radio es adventista? Sí. Somos 50. ¿Pueden mandar a alguien para que nos bautice? Lo que Dios es capaz de hacer, hermanos. Miren ustedes, en Mongolia, en mandarín, en sus idiomas, predicando el Evangelio. Lo que pasó en Nepal es algo hermoso, hermanos. Ahí ustedes tienen a dos personas. El pastor llegó a Nepal y contrató los servicios de una radio, porque no había otra manera de predicar. Y conoció al dueño de la radio. Pasaron 15 años predicando el Evangelio. Y después de 15 años, el dueño de la radio que está ahí, le dice: pastor, bautíceme. Me encontré con la salvación, me encontré con la verdad. Ah, mis hermanos, miren las parejas misioneras, hermanos, ahí en la India. Miren cómo se organizan en su bicicleta, en su radio, llevando la predicación del Evangelio, porque el sentido de la misión es la esencia de la iglesia. Por las redes, por Twitter, por internet, por YouTube, por Facebook. A veces me duele cuando veo Facebook, 470 mil vistas, cosas que no hacen crecer, TikTok, y tenemos un mensaje poderoso que tú y yo podemos compartirlo. Y es por eso que esta semana Dios nos quiere llamar a reflexionar. Y sigo evaluando y reflexionando el mensaje de la División Sudamericana. La tasa de crecimiento de la iglesia simplemente no está acompañando el crecimiento de la población mundial. Una evaluación sincera de nuestro actual impacto con la evangelización mundial nos lleva a la conclusión de que, ayúdenme hermanos, a menos que haya un cambio dramático, no concluiremos la comisión celestial en esta generación. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, todos los planes, todas las estrategias, todos los recursos son incapaces de terminar la misión dada por Dios para su gloria en la tierra. Pero yo me quedo con las palabras: a menos que no ocurra un cambio dramático. ¿Qué cambio dramático? Que el pastor Bullón sea el pastor, que el pastor Mark Finley sea el pastor de Southwest, que tengamos 5 pastores aquí, que tengamos 10 pastores aquí. ¿A qué se refiere con el cambio dramático? Abran sus Biblias en Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí está el cambio dramático. Aquí está, tiene que ocurrir en mi vida y en la tuya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el cambio dramático? El descenso del Espíritu Santo. La gran comisión de Cristo fue acompañada por su gran promesa. El Salvador ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y también prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y entonces me seréis testigos. Mis hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés fue la lluvia temprana. La lluvia tardía es lo que puede ocurrir en esta semana, en nuestra vida y en esta iglesia. Es lo que más necesitamos. Necesitamos la intervención, y cuando eso ocurra, la tierra será alumbrada con su gloria, dice, y empezaremos a predicar. Nuestros niños predicarán. Hermanos, esto no es un tema de emoción, no es un tema solamente para una mera reflexión. Es un tema para decir: ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué mi iglesia está como está? ¿Por qué no ocurren grandes cosas? Yo los felicito desde ayer en la tarde.
me vine acá y a las 7:30 estaba orando fuera del templo y mirando lo que Dios les ha dado, viendo los letreros colocados. Todo está bien, hermanos. Pero ¿por qué no pedirle a Dios que esta sea la última campaña? Y que nos vamos a casa. Y que nuestros hijos vuelvan a la iglesia. Nuestros hermanos que se alejaron vuelvan por medio de las redes. Y que la iglesia se llene. ¿Por qué no? ¿Por qué? No estoy hablando con espíritu pentecostal. Estoy hablando con el Espíritu de Dios. Es hora de despertar. Es hora que el Espíritu Santo se manifieste. Sí, mis hermanos, un genuino reavivamiento espiritual es nuestra mayor y más urgente necesidad. No deberíamos, como líderes, como miembros de iglesia, darle prioridad a la búsqueda de las bendiciones prometidas por el cielo de todo nuestro corazón. Pastor, qué bonito que está hablando. Pero usted no conoce la iglesia. Usted no sabe lo que aquí hay. Usted no sabe cómo impactó la muerte de esa hija con ese accidente hace algunas semanas o meses. Usted no sabe. Como teoría está bien. Yo en esta mañana no vengo a hablarte de teoría. Vengo a hablarte de práctica. Porque aunque soy evangelista de corazón, soy un pastor de iglesia en los Estados Unidos que lucho para ganar un alma para Cristo, que sé que es difícil, que sé que es una tarea muy difícil, pero también sé en quién hemos creído. Hace algunas semanas, bueno, en enero, me hablaron de Chile. Yo trabajo aquí en Estados Unidos ya 5 años. Y en la semana les voy a contar que vine. Y me dijeron: José Luis, queremos que nos ayudes. Porque Chile, hoy 11 de septiembre, después de 1 año y 9 meses con templos cerrados, se están abriendo. Hoy. Pero cuando me hablaron, me dijeron: José Luis, la iglesia está en las casas. Necesitamos una campaña en pleno invierno y Chile es un país frío. Me ha tocado ser evangelista y pastor en Chile. Muchas veces me tocó hacer campañas con 20 grados bajo cero, hermanos. Los barcos nos llegaron a sacar la nieve para que los invitados entren. Y en pleno invierno nos pusimos a orar, nos pusimos a ayunar, nos pusimos a estudiar y Dios puso el eslogan Victoria frente al temor. Y tocó el corazón de cada pastor, de cada miembro de iglesia. Imagínense, 1 año y 9 meses sin verse, sin asistir a ningún templo. Y ay de que la policía llegaba. Y hermanos, ocurrió algo grande. ¿Cuándo ocurrió? Cuando los pastores empezaron a ayunar. Cuando los presidentes reconocieron que ese cambio dramático es pidiendo al Espíritu Santo. Cuando empezamos a levantarnos a las 5 de la mañana para clamar a Dios por un cambio dramático. Y llegó el día y empezamos a predicar. Hermanos, más de 30.000 personas conectadas todas las noches. Yo soy un pastor como el pastor que está aquí conmigo, como su pastor. Tengo 27 años de ministerio, muy bendecido, pero nunca en televisión, nunca. No se necesita estar en televisión, necesita que el Espíritu Santo predique, enseñe y presentar a la iglesia y al mundo lo que necesitan, un mensaje relevante en el nombre de Dios. Y toda esa semana, hermanos, empezó a encenderse. Y vivimos un gran Pentecostés. Un gran Pentecostés. Chile es uno de los países después de Uruguay más duros para la predicación del Evangelio, porque hay economía estable, porque hay una cultura con influencia europea. Es muy difícil predicar. Y por un clima que es terrible en algunos lugares. Y en pleno invierno. Y el Espíritu Santo empezó a moverse, hermanos. Y empezó a haber decisiones desde Arica a Punta Arenas, de punta a punta, 10.000 kilómetros de decisiones.
en grupos pequeños, maestros con sus niños en Zoom, grupos pequeños con su gente en Zoom, y todos recibiendo la señal cuando terminó la campaña, hermanos. Fui pastor allá y fui evangelista allá. En invierno nunca se bautizaron más de 120 personas. Nunca. 8 años que estábamos haciendo eso. Cuando llegó el sábado, el presidente de la Unión me manda esta foto. 765 personas bautizadas. Ninguna en el templo, hermanos, casi. Trajeron 200 bautisterios portátiles para los pastores y tenían bautismo desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, en la sala, en el cuarto, en el garaje, en el living, fuera de la escuela. Solamente con 5 personas autorizó el gobierno poder, 5 personas mirando y bautizando, 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 y hubo un gran despertar. Les pregunto, hermanos, ¿es real el Espíritu Santo? Y si alguno lo duda todavía, veamos este video para que podamos reflexionar. Este video va a mostrar lo que sucedió allá. Cuando el pueblo de Dios entiende que el Espíritu Santo no es un tema de PowerPoint o de mensaje escrito. Es el poder de Dios que le quiere dar a la iglesia. Nuevas expectativas. Sin embargo, los tiempos de crisis han tomado dimensiones nunca antes consideradas por muchos. Teniendo eso en cuenta, a más de 100 años de sus inicios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día continúa cumpliendo su principal misión: predicar el Evangelio hasta que Cristo venga. Para eso, año tras año, realiza programaciones e instaura diferentes proyectos misioneros con el propósito de alcanzar a más personas para el reino de los cielos. Para cumplir este objetivo en Chile, del 19 al 26 de junio, la Iglesia Adventista llevó a cabo una linda jornada de evangelismo de invierno denominada Victoria frente al Temor, y cientos de personas entregaron sus vidas a Jesús a través del bautismo. Victoria frente al Temor fue el título que guió el estudio cada noche en la palabra del pastor José Luis Cabrera. Gracias a cada hermano, a cada hermana, a cada líder de la iglesia local, a cada pastor, a nuestros colegios y sus pastores por haber sido parte de este gran movimiento misionero que acabamos de terminar. Gracias a Dios porque puso en el corazón de cada administrador de campo y de institución la intención de unirnos bajo un solo propósito de anunciar que Jesús pronto nos viene a buscar. Faltan las palabras para describir la gratitud a Dios por esta hermosa cruzada nacional de evangelismo de invierno. Fueron cientos de almas las que aceptaron a Jesús como Salvador y bajaron a las aguas del bautismo. Estamos felices, eso tiene un nombre, y ese nombre es milagro. Dios sigue haciendo milagros en su iglesia, nuestros miembros siguen trabajando con mucho amor, con mucho fervor. En cada noche, el coro de cámara de la Universidad Adventista de Chile se sumó en la predicación del Evangelio al entregar mensajes de esperanza a través de la música. Estoy muy feliz de haber sido una de las espectadoras aquí en el estudio, haber acompañado a 2 integrantes del coro de cámara. Una es Loreto y la otra Tamara, quienes alabaron al Señor. Y agradecida de poder, ¿cierto?, formar parte de esta gran familia que es Nuevo Tiempo, que lleva el mensaje a Chile y a todo el mundo. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Con tanta inseguridad, sufrimiento y temor presentes en el mundo, el pastor José Luis Cabrera, orador de la campaña, fue impresionado por el Señor al elegir hablar de la esperanza y victoria que podemos alcanzar si mantenemos nuestra fe fundamentada en Dios y en su palabra. En tiempos difíciles de pandemia, con cuarentenas extremas, el Espíritu de Dios llegó a Chile y pudimos vencer varios grandes enemigos como lo imposible, la frustración, el pasado,
las enfermedades, la soledad, pero sobre todas las cosas, el temor. Vimos al Espíritu Santo moverse de diferentes maneras. Aprender a confiar para desarrollar una fe sólida es la enseñanza que dejó el pastor Cabrera, la cual encontró terreno fértil en tantos corazones y de manera providencial alcanzó a muchas personas que decidieron entregar sus vidas a Jesús por medio del bautismo. Que no importa cómo se vean las cosas a tu alrededor, no importa por lo que te encuentras pasando en este momento, decide confiar plenamente en Dios. Él ha prometido en su palabra manifestar su protección, proveerlo todo, su presencia en tu vida, si tan solo determinas confiar en Él. Este fue el informe para revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. Eso pasó, hermanos, hace algunas semanas. Pero ¿por qué estar mirando afuera cuando el mismo Espíritu Santo está aquí? Cuando Dios puede hacer grandes cosas en mi vida, en la tuya. Y en esta hora yo quisiera invitarte. El llamado que Dios está haciendo, urgente, determinante, ahí donde estás, en casa, aquí. ¿Les gusta el mundo que tenemos ahora, hermanos? Un mundo de incertidumbre, de tristeza, de dolor. Conocí en esta semana a alguien que está aquí. 45 familiares han muerto por la pandemia. Ahora estoy predicando. ¿Qué seguridad tengo que el próximo sábado voy a estar acá? Ninguna. Por eso la importancia de aceptar el llamado de Dios. Dios quiere que despiertes. Dios quiere prepararte para llevarte a casa muy pronto, hermanos. No necesitas ser un erudito en profecías, ni un conocedor profundo de las Sagradas Escrituras. Mira a tu alrededor y si eres sincero, reconoce: Cristo viene pronto. Él ya viene. Él tiene un mensaje para ti. En esta semana Dios quiere hacer cosas grandes. Quiere prepararte, quiere salvar tu hogar. Quiere que vuelvas a hablarte con tus hijos. Quiere que tu fe resucite. Pero es por medio de la oración, del estudio profundo y de una decisión. Noche voy a estar haciendo llamados, invitaciones. Nosotros vamos por aire, pero ustedes van por tierra, hermanos. Comparte este mensaje. Piensa en alguien que el Señor va a poner en tu corazón. Y ven aquí cada noche para clamar por ese reavivamiento. Yo quiero preguntar a la iglesia presencial y a los que están en casa. Quisiéramos de todo corazón pedirle a Dios, Señor, que el Espíritu Santo sea una realidad en mi vida. Yo quiero pedirte perdón en esta mañana. Yo quiero pedirte una nueva oportunidad. Porque en estos tiempos finales, mi vida cristiana sigue igual o quizás peor que antes de la pandemia. Yo quiero ir a Jesús. Y ahí tú que estás en casa también. Esta es tu semana. Este es tu día. Este es tu momento. Yo quiero orar por la iglesia. Por cada uno de nosotros, para que el Señor toque nuestra vida. Y que el Espíritu Santo no sea solo un tema de estudio, sino una realidad. Vamos a orar.
Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por recordarnos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo. En plena pandemia, Señor, con mucho temor, pero también con mucha confianza en ti, queremos predicar a aquel amigo, aquel colega, aquel vecino, aquel hijo que está lejos de ti. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, que ese cambio dramático ocurra en mi vida, en la vida de cada hijo tuyo, de los que estamos aquí y de los que están en casa. Te entregamos nuestro corazón y te agradecemos, porque aún hay tiempo, aún hay esperanza, y porque tu Espíritu Santo está descendiendo sobre cada corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a la iglesia, hermanos. Muy lindo. Que tiene un mensaje para nosotros. El otro, por favor. Usted mismo, usted se lo mandó a mi esposa, ¿se acuerda? Al que usted le envió, que el pastor le envió a usted. Esperanza. Okay. Cantemos ese. Ok, está bien. Vamos a cantar entonces. Saber que has estado.
tristeza cambió en su lugar. ¿A quién iré? Padre, una vez más, Señor, gracias. Gracias, Señor, por estar aquí en tu casa. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, queremos salir con la convicción en nuestro corazón de que tú estarás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a compartir nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu amor y que tu Espíritu Santo guíe a tu iglesia en estas conferencias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.